El gobierno de Banco de México anunció que decidían incrementar en 50 puntos base la tasa de interés de referencia, con lo cual se ubica en el 4.75%. Llama la atención, dentro del comunicado del Instituto Central, las causas. Ciertamente hablan de un deterioro de la economía internacional, de este panorama de riesgos del que le hemos venido comentando y que todo mundo conoce. El pobre crecimiento de los Estados Unidos, las complicaciones de la economía global, el proceso de elección también en los Estados Unidos, y todo eso genera un cierto ruido. Sin embargo, el mensaje poderoso que manda Banco de México es: siguen pensando que la inflación se va a ubicar alrededor del 3% y que están mandando un mensaje poderoso, contundente, de que quieren anclar las expectativas de inflación, que se mantenga donde debe estar el crecimiento de los precios. Sin embargo, también dicen que no están iniciando un proceso de alza en las tasas de interés, sino que se trata de una medida de una sola ocasión, pero que se mantendrán muy pendientes en torno al comportamiento de la inflación. La Junta de Gobierno de Banco de México determinó incrementar en 50 puntos base la tasa de referencia para ubicarse en 4.75%. En su comunicado, dicen que este incremento no representa el inicio de un ciclo de alza en las tasas, sino de una medida para anclar las expectativas de inflación ante el deterioro de las expectativas de la economía internacional. Esperan que al final del año la inflación se ubique en 3%. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.